Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el Valle de México, diversas calles de la colonia Jardines de Chalco se vieron afectadas por la crecida del agua, que se filtró a las casas y en algunos puntos alcanzó 60 centímetros de altura, anegando diversas casas cuyos ocupantes no podían salir. Vivo aquí en la colonia Jardines de Chalco desde hace 28 años y pues de los últimos 15 para acá ha sido inundación tras inundación. Los backdoor vienen solamente pues cuando hay este tipo de situaciones de que se les llama bajo presión, cerrando calles y todo. Entonces pues mi casa pues sube bastante los niveles, tengo pues dos niños, mi mamá está delicada, es un poco de infección, incluso para uno que está sano, ¿no? Pues sí solicito la ayuda de los backdoor que entren directamente a esta calle. Ante la desatención de las autoridades de Chalco, los afectados bloquearon la carretera Chalco-Tláhuac para pedir el apoyo, el cual llegó luego de 4 horas de bloqueo. Al lugar acudieron personal de ODAPAS, Protección Civil y la Dirección de Gobierno Municipal para revisar los daños en varias calles como Aleli, Jazmín, Azucenas, Nardos y Palmitos. Pues ahorita ya de alguna manera en coordinación con los compañeros de Protección Civil se está dando el recorrido calle por calle para detectar las familias damnificadas y en base a eso se realiza el censo. Asimismo, en ese mismo momento se atiende lo que es el apoyo para el desalojo del agua que se les junta en el interior del domicilio. Asimismo, también se está trabajando con el tema del backdoor para atender lo que es la red principal. Aunque se realiza la limpieza de los hogares y las calles, persiste el desánimo entre los pobladores, quienes reiteran que cada temporada de lluvias sufren de inundaciones. Efectivamente, aquí cada año es lo mismo, nos inundamos, el agua rebasa los límites, se echan a perder muebles, aparatos, y pues las autoridades no hacen nada. Pero sí, aquí pues, todo lo de drenaje se sale. Ahorita se estuvo ya filtrando ahí, aunque se puso ese, Se filtra el agua. A decir de las autoridades, actualmente se realiza un censo para cuantificar los daños y dos backdoors realizan trabajos de desasolve. Sin embargo, para los habitantes de Jardines de Chalco, el riesgo de inundación es latente y piden a la autoridad la realización de una obra que realmente atienda la problemática. Reportó Eduardo Becerril.